Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes a través del 95.0LFM. Oid Radio, Talavera de la Reina y Comarca. Oid Radio Blog y a través de nuestro canal YouTube Oid RTV. Os acompaña Juan Macepulda en los próximos minutos para hablar de deportes en Oid Radio, Talavera de la Reina y Comarca. Bienvenidos. Hecha así de esta manera nuestra introducción vamos de inmediato a la actividad deportiva, actividad polideportiva como siempre que tiene ganado su espacio importante en nuestra radio emisora y en este programa de deportes en esta ya décima décima temporada junto al deporte de Talavera de la Reina y Comarca y vamos a hablar de artes marciales, vamos a hablar de kickboxing. Para ello saludamos a nuestros invitados en primer término a Juan Carlos Esteban, director entrenador de kickboxing JC de Talaverilla, Talavera la Nueva. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy buena. Buenas tardes Juanma, muy bien todo. Muy Muchas bien. gracias por estar con nosotros. A vosotros. Por esta visita. A vosotros, muchísimas gracias a vosotros. Pero no estás solo, estás también con uno de tus entrenadores, gente que te colabora, que te ayuda y queremos que tú le presentes también para los próximos minutos también conversar con él. Correcto, mi compañero, mi segundo entrenador, Fran Rodríguez, Buenas tardes. competidor también. Hola Fran, ¿cómo estás? Bien, bien, bastante bien. ¿Todo bien? Gracias. Vamos a resumir un par de cosillas interesantes junto a vosotros. Lo primero, éxito total esa participación para ustedes, Juan Carlos, el pasado fin de semana, el pasado día sábado ahí en Guadalajara. Muy bien, muy bien. Llevé 21 competidores a Guadalajara, un Open, el Open Custo, muy bien organizado, por cierto, de los cuales de los 21 competidores llevé 12 chavalitos con muy pocos meses de entrenamiento, exactamente tres meses. Lo hicieron todos muy bien en el cual sí pudimos conseguir nueve, nueve campeones y once medallas de plata, que no está mal, no está mal para los chicos, muy bien, muy bien estuvieron. Es la primera competición, me imagino, para la mayoría de los chavales, ¿no? Sí, había algunos ya que tenían tres o cuatro competiciones, ya peleas, ya combates, pero la mayoría eran gente de cero combate, o sea, totalmente nuevos. Tú pero me decías que la mayoría de estos chavales llevan recién tres meses en tu academia, entrenándose. De los 21 competidores había 11 o 12, no recuerdo bien, creo que 12, que solamente llevan tres meses de entrenamiento. Uh -huh. Y lo hicieron muy muy bien, muy bien. Fran, y para ti cómo fue esa experiencia con estos chavales? Bueno, es fenomenal, sobre todo por ellos, porque es una ilusión para ellos eh, poder llegar ahí y, y ganar combates, y si no los ganan participar en ellos. Hemos visto vuestras publicaciones, sí. estuvimos in situ eh, el mes de octubre del año pasado, si mal no recuerdo, Juan Carlos Fran, en vuestras instalaciones, en los entrenos, y una actividad deportiva que llama mucho la atención a los chavales. ¿Por qué creéis vosotros que se produce eh, esta situación, Fran? No sé, yo creo que es a, a todos desde cuando hemos sido pequeños nos ha gustado el tema de películas de artes marciales, lucha, tal, y te lo ponen ahí eh, facilito y ves que es una cosa que se practica bien y, y te resulta fácil de aprender. Y con un buen entrenador, por supuesto, como Juan Carlos, eh, tendrán ganas cada día de, de entrenar más y la gente hay más afición. ¿Juan Carlos? Sí, hombre, es un deporte muy. Aparte que de es un deporte que se suele considerar un deporte de contacto, que sí, en sí es generar un deporte de contacto para los que van a competir. Pero también los entrenamientos son entrenamientos muy limpios, muy cardios, no todo el mundo quiere competir y va a, hacer, a encontrarse bien, al día de mañana poder ante un problema poder defenderse, saber hacer una actividad en el cual está haciendo un deporte muy bueno para la salud, para adelgazar, para muchísima, para el estrés, para el trabajador, para todo. Es un deporte que ya estás haciendo para poder defenderte el día de mañana si algún día tienes un problema. Esperemos que nadie lo tenga, por supuesto. Ahora, eh, volviendo a esa competición en, en Guadalajara, me imagino que el nivel exigente, sobre todo para estos chavales que iban por primera vez a este tipo de competiciones, ¿no? Sí, bueno, no, a estos chicos se los lleva más. Hay algunos que lo hicieron muy, muy bien, todos en general. Supone Algun... otras expectativas, pareciera ser por lo que yo te he digo. Sí, la verdad es que fue una. O sea, son chicos que se los lleva para que vayan cogiendo experiencia más preparándolos un poquito para lo que vamos a hablar ahora, que para lo que vamos a realizar en el mes de abril. Ellos que vayan cogiendo experiencia, los nervios de, la, de, de, de debutar en competición, la verdad que para ser chiquitos, con muy poquito tiempo de entrenamiento, lo hicieron de maravilla. Pero más fue con la idea de que los chicos se divirtieran, se trajeran su medallita, tanto ganaran como perdieran, porque no, eh, lo importante no es ganar o perder, es participar, encontrarse a gusto, hacer amigos, que en este deporte se hacen muchísimos amigos. De muchísimas partes de España. Y bueno, y va con la idea de que a estos chicos se los vaya preparando para otras competiciones. En pocas palabras, como dice Juan Carlos Fran, la parte lúdica del deporte, el entretenimiento. Sí, sí, correcto. sí. Correcto. correcto. Ahora, eh, Fran, ¿cómo visualizas tú el progreso de los chavales? Eh, me imagino que se lo toman como práctica del deporte, ¿no? Pero una vez que ya compiten, yo creo que se abre, je, un, en cierta medida, como se dice, el apetito por seguir yendo a las competiciones. Me imagino que Hombre, ellos estarán lo, muy entusiasmados por ese este tema. Se lo toman muy en serio para los pequeños que son. Y ganas le ponen al máximo. Y está claro que la primera vez que entras ahí que te resulta un poco difícil, luego no quieren ni salirse. Uh -huh. Y salen de una competición y están pensando en la siguiente. ¿Y hay que tener alguna condición en particular, Fran, desde tu punto de vista, o solamente las ganas para aprender y practicar el kickboxing? No te he entendido la pregunta. Si sí, hay que tener alguna condición especial en, en, en lo físico, eh, alguna característica física para practicar nada, este nada. deporte, o solamente las ganas nada, para Nada, chavales. Eh, este deporte, como cualquier otro deporte de contacto de arte marcial, las artes marciales son para todo el mundo. Ahora... Todo el mundo no es para las artes marciales, tienes que luego dedicarle tu tiempo. Pero las artes marciales y deporte de contacto son para todo el mundo. ¿Y eso es lo importante de estos chavales que tienen compromiso para ir a los entrenos durante la semana? Sí, más que muchos mayores. Y me imagino, Juan Carlos, que a propósito de este torneo del pasado fin de semana, de ese Open, ¿no? Y de lo que vamos a hablar luego en el mes de abril, esa actividad que se va a realizar aquí en Talavera de la Reina, eh, ¿ha habido un trabajo especial no solamente de los entrenos a diario? Yo creo que ha habido un trabajo más personalizado para preparar a los chavales, independiente sí. a lo que decías tú de los resultados para que llegaran bien preparados a esta competición. Sí, Juanma, sí, sí. Había un entrenamiento un poquito especial para ellos. Siempre hay un horario habitual para todos en conjunto. Pero tenemos un, por ejemplo, en este caso, en mi caso, como, como organizador de... como que lleva el, el club, pues eh, tengo los miércoles dedicados solamente, exclusivamente para los competidores. Solamente para competidores. Solamente, ¿Solamente en para competidores, que se dedicamos pues, ya a, a lo que es el tema de competición. Ya compiten entre ellos, hacen sus peleas, los corriges, defectos, los intentas in meter más las virtudes que tenga. Todo un poquito dedicado solamente para el competidor. Luego tenemos el entrenamiento diario, que es el entrenamiento para todo el mundo. Desde la más pequeñita que tengo, con cuatro añitos, a la más mayor que tengo, en este caso una, una señora, con 59 años. O sea, que en este caso va dedicado a todo el mundo. Lo que pasa es que un entrenamiento específico, en este caso yo lo hago los miércoles, solo y exclusivamente para competidores. Fran, ¿y esa es la actividad que ustedes realizan en la semana de los entrenos normales? ¿Cuántas horas destináis a, a preparar a estos chavales? ¿Cuánto tiempo dura una, una clase de...? A de ver, nosotros, por ustedes? nosotros tenemos clases de una hora, ¿vale? Pero tres días a la semana son dos horas diarias. Te puedes quedar a una o te puedes quedar a las dos. Uh -huh. Eso ya depende de, de la persona o de, del entrenador. Depende del entrenador también, ¿no? De cómo prepare sí, la clase. Sí, también de, para ver lo que quiere ese alumno, pues... Tiene que exigirle a lo mejor que quedarse esas dos horas. Y si es solo por practicar el deporte porque le gusta, pues con una horita al día de esos tres días o incluso dos do, de los tres días, dos de la semana, pues coger. Me da suficiente. a mí que tenéis mucha demanda también, ¿no? Sí. <laughs> Muchísima. Sí. Os sea, estáis un poco muchísimo. superado por, por lo que vimos nosotros en octubre, que era impresionante. Casi 80 tenías, ¿no? no ahora 70, ya hemos 80. superado, ya estamos casi cerca está de los superado. 100 alumnos. Cerca de los 100 alumnos sí, sí, sí. y cola. Sí, sí. Hay gente que visto. por desgracia, por tiempo, pues no se puede coger porque no, no, da, para más, no da para más. Juan Carlos, ¿y viene un desafío importante para ustedes como organización, como club ya en el mes de abril. Coméntale un poco más a nuestro oyente de ese tema. Bueno, pues con mucha ilusión y mucha gana hemos conseguido traer este año el Campeonato Nacional de España de la UND, Unión Nacional de, de Deporte de Contacto, que lo haremos el 25 de abril aquí en Talavera Reina, el 1 de mayo. Un campeonato de los que de verdad no se habrá visto, no se ha visto en Talavera ni comarca y esperemos que vuelva a repetirlo, pero si no lo volvemos a repetir, no se volverá a ver un, de, un, un torneo como el que vamos a traer a Talavera. En la cuarta versión tengo entendido, ¿no? En la sexta, la o sea, sexta el sexta sexta, 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 Sexto campeonato es, eh, sí. ¿Y por primera vez en Talavera? Primera Talavera, estos dos últimos años fue uno en los barrios, el otro en Cádiz, el otro en Barbate, en Cádiz. Y esta vez lo hemos conseguido traer a Talavera. Antes de seguir con la, con la entrevista, me gustaría eh, agradecer primero al Ayuntamiento de Talavera y al concejal de Deportes, Sergio, por su colaboración uh -huh. eh, y su apoyo que estamos teniendo con él. Y también a los concejales de Ciudadanos, tanto Sergio como Miguel, que estamos teniendo un buen apoyo de él, que sin ellos... Este, este campeonato tan importante no hubiéramos sido capaces de traerle. Un saludo para Sergio, para Guti, como le conocemos. Nosotros, efectivamente, Guti. Un chaval efectivamente. que ha estado mucho tiempo en la actividad deportiva, en la natación y que también lo hace, y buen amigo de este programa deportivo. Mm. Eh, Fran, expectativas todas las que se puedan tener en este tipo de competiciones, ¿verdad? Expectativas muchísimas, muchísimas. Va a haber un trabajo, sí, bastante... <laughs> ¿Eh? ¿Os espera mucho trabajo, no?, en la organización. Mucho, sí. A partir de nada, a partir de dentro de un par de semanas ya va a ser uno un parar 24 horas al día. ¿Y, ¿Y cuánto es el número aproximado de participantes para esa reunión? Prevemos aproximadamente unos 300 competidores de toda España. ¿300 competidores? Sí, de toda España. Aproximadamente puede ser 250, 320. ¿Número de, de clubes aproximado? Perdón. ¿Número de clubes aproximado? Pues 60, 70, 80 clubes. No te puedo decir, pero sé que ahora mismo... Faltando dos meses y poco que queda para la competición, que normalmente la gente se empieza a apuntar a escribir a los competidores 20-25 días antes, porque esperan por el tema de los kilos, por si hay alguna lesión. Ahora mismo tenemos una demanda de inscripciones bastante considerable. Creo que va a ser muy, muy bueno para Talavera, tanto en inscripciones competidores como gente que venga a verlo de, de fuera. Creo que va a ser muy bueno para la ciudad de Talavera Reina, lo que vamos a traer aquí a Talavera. ...pues sin duda, me parece que va a ser una bonita jornada deportiva... ...la que tendremos entonces en el primero de mayo... ...en la fecha que ha señalado nuestro invitado... ...Juan Carlos Esteban y Fran... ...¿algo más que nos queráis comentar chavales... ...ya casi en la despedida de esta entrevista?... ...pues nada más que deciros que esperamos... ...que el apoyo de gente de Talavera y Comarca... ...que es un evento de los que poquitas veces se van a ver... ...dentro de que va a haber muchísimas modalidades de, de competidores... ...va a haber benjamines, prebenjamines de todas edades... Va a haber amateur, gente muy nueva, gente semiprofesional y gente profesional. O sea, que va a ser una competición de, de, de lujo lo que va a venir aquí a Talavera la reina. Y nosotros nada más que decir eso: que el que quiera luego sea campeón y quiera competir, pues se podría ir al Campeonato del Mundo, que se celebrará en, en Orlando, en Florida, los días 19 al 23 de junio, en Estados Unidos. Y nada más, que esperar que a todos los guste, que la gente se pase a verlo, y muy importante también decir. Que el 20% de los recaudados en taquilla se, se donará a la Asociación Talavera de Lucha contra los Malos Tratos. Uh -huh. Eso será un objetivo que hemos pensado que es bueno para Talavera y para alguna asociación. En este caso, para la Asociación de Malos Tratos. ¿Y cuál será el precio de la entrada entonces? En este caso, serán 10 euros por anticipada, 12 euros en taquilla. ¿Nos parece bien al alcance es un evento que va de la durar del deporte? Es un evento que va a durar desde la una del mediodía hasta la diez de la noche, nueve horas. Y no sé el precio, porque esto cuesta mucho organizarlo. Uh -huh. es un, y dando para lo que va recabado lo que recabamos, el 20% creo que merece la pena que la gente vaya a verlo. Fran, ¿algo más que nos quieras comentar en la despedida? Sí, que se anime la gente que no conoce este deporte y que se piense que solo son puñetazos y patadas. Que se pasen, que lo vean, lo conozcan, que vean cómo después de un combate eh, los competidores se abrazan, se dan el número de teléfono, se dan página de Facebook, eh, si incluso están rato hablando fuera de de la competición y, sí, y... Se produce mucho en estos deportes de contacto esa visión un poco equivocada y rara de la gente, porque sí, mucho. tenemos el ejemplo, por ejemplo, de las artes marciales, la arte marcial, el baguette, y también del rugby, con su famoso y conocido ya tercer tiempo, ¿no? que nosotros lo hemos visto in situ aquí en Talavera y en Madrid, donde después de los partidos de las competiciones se comparte, al final es eso. Entonces yo creo que es una visión que es bueno que en este tipo de entrevistas se haga... Se señale que, que no están así, que no son deportes agresivos, ni mucho menos, que tienen esa convivencia que es muy importante en el deporte y todos los valores que entrega la actividad deportiva. Así que me parece bien también destacar aquello. Lo dicho, Juan Carlos, Fran, muchas gracias por estar con nosotros. Mucha suerte. Ya sabéis que estamos a vuestra entera disposición para nosotros. Y vosotros no nos tenéis aquí para lo que queráis. Muchísimas gracias. gracias.